가고. Thank you.
luego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo. Y por la intercesión de Santa María, la Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimiento, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestro sufrimiento y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él. Sus cicatrices nos curaron. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, se endurecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados, y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere, prosperará por su mano. Palabra de Dios. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés. Nos trata como merece nuestro hospital y nos paga según nuestro culto. Bendice a María, Señor, que cura todas sus enfermedades. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor. La cantidad de estima que tenemos y que son capaces de donar. Por eso es importante este acontecimiento. Hoy la madre nos visita. Nosotros alegres y entres a la nuestra madre para que saluden. Pero todos juntos, ahora tenemos que mirarlos, mirarles a ellos y al mateix temps reconocer en cada uno del que tenemos al nuestro costat, al nuestro germán. La nostra germana, per ajudar-nos, per saludar-nos. Hem passat una pandèmia i avui, en esta celebració, li demanem a la Mare de Déu, en el nom de la salut, que doni salut a tots els nostres malalts, que ens ajudi a mantindre-nos en la enfermedad per tirar endavant i poder tindre aquesta cosa. Per allargar-nos més, anem tots junts a començar a seguir la nostra celebració. Farem salut. Recordem la importància que tenen els majors en la nostra vida, preguem al Senyor. I per tots els que estem així, que siguem capaços d'acollir a Jesús igual que el va acollir Maria i poder donar-lo a conèixer a la humanitat per mig nostre, preguem al Senyor. Escolteu, Senyor, les nostres pregàries i feu que tots els que estem així per intercessió avui de la Mare de Déu dels desamparats i la Mare de Déu del Poder, siguin capaços de portar-los a fer el Crist en els nostres. Bendito seas por siempre, Señor.
será para nosotros de vida de salvación. Bendito sea Señor. Orad, hermanos y hermanas, memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio, sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Recuerda, Señor, a todos nuestros difuntos. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, Mare de Déu des Desamparats, Mare de Déu de Loreto, su esposo San José, los apóstoles, San Joaquín y Santa Ana, en este día de su santo, de su fiesta, los abuelos, los padres de María y los abuelos del niño Jesús, los apóstoles, Santa María Magdalena, y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Dios, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos nosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Elisa. Ara mos curarem els quatre ací davant i donarem la comunió. Intentem ser ràpids. Thank you.
Oremos. Hemos recibido gozoso, Señor, el sacramento que nos salva, el cuerpo y la sangre de tu unigénito en la celebración de su madre, la bienaventurada Virgen María, Mare de Déu dels Desamparats y Mare de Déu de Loreto. Que Él nos conceda los dones de la vida temporal y de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Pues ahora ya nos queda dir moltes gràcies, sobretot als portaors, per la paciència que tenen amb vosaltres. Estan en Cahuaita, però pues ells també. Més fresqueta està. S'han perdut lo millor. Nos hemos quedado nosotros con la mejor parte. Pues ara ja mos queda dir tots ben forts. Visca la Mare de Déu dels Desamparats! Visca! Visca la Mare de Déu de Loreto! Visca! Felicians, tots a una Déu! Visca la Mare de Déu!